¡Baden, maldita sea, bajadla! Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve. Venga, ya tengo que ordenar el audio. Hola chicos y chicas, bienvenidos a un vídeo más de F. Hoy traigo un vídeo más, que es el vídeo extra del día de hoy. Recordad que estamos haciendo vídeo diario durante todo este mes. De hecho, hoy tenéis el vídeo, que esto ya es la locura. Y hoy vamos a empezar la campaña de Call of Duty World War 2. Un juego que, bueno, que salió hace 2 años, pero yo lo traigo al canal el día de hoy. La verdad tengo bastantes expectativas, muy buenas, sobre todo de las primeras partidas, en plan de las primeras misiones. No he visto mucho, he visto un par de vídeos y ni siquiera sale nada de la campaña, en plan son como datos sobre el juego, tipo cuándo salió, quiénes ayudaron en el desarrollo, tal y cual, los típicos videos, así. Bueno, entonces, tengo muchísimo hype porque, por lo visto, la primera misión se consiguió muy bien. En plan, era como muy épica. Así que venga, vamos ya, coño. Minuto aquí de introducción. Este juego guarda, vale. Vamos, dificultad así media, ¿vale? Más o menos. Porque, el 1 de septiembre de 1989. Participaron más de 50 países con 65 millones de víctimas. ¿Y qué hizo? El conflicto más mortífero de la historia. Tras los feroces ataques de la maquinaria de guerra de Hitler, Europa Occidental está al borde del abismo. En estos aciagos momentos debemos armarnos de valor para ser el baluarte contra la opresión. El ataque nazi es la mayor prueba a la que nos enfrentaremos. Pero junto a nuestros aliados lucharemos y los derrotaremos. Vale, Londres. This day we set upon a mighty endeavor, a struggle to preserve our civilization and to set free a suffering humanity. Our sons, pride of our nation, lead them straight and cruel. Their road will be long and hard. Men's souls will be shaken with the violences of war. In this hour of great sacrifice, we shall prevail. Increíble. Además, la música, todo este Roosevelt, el que salía hablando. Bueno, espérate. Es el 6 de junio de 1944. Ojalá pudieses ver esto, hermano. Estamos invadiendo una playa de la que ni siquiera me han dicho el nombre. Todo para quitarles el control de Francia a los nazis. La espera ha sido toda una batalla. Vale. Roosevelt era el presidente de Estados Unidos en aquellos tiempos. Ay, me pide el reloj y pienso, ¿para qué diablos quieres mi reloj? Eres el capitán del maldito equipo de fútbol. He hecho amigos durante la instrucción. Viajan en el barco conmigo. Todos tienen miedo, pero nadie quiere abandonar. No soportaba a Sussman en la primera semana de instrucción, pero se ha convertido en mi mejor amigo. Aunque siempre se mete en líos. Si no hubiese ya una guerra, seguro que intentaría iniciar una. Además, debo conservar todos mis dedos si quiero hacer la foto del año. Styles está convencido de que va a ser fotógrafo para la revista Life. Se da un aire a Clark Kent, salvo que cuando se quita las gafas lo único que le pasa es que no puede ver una mierda. Ayelo es el veterano. Aunque hasta mi madre lo tacharía de paleto de pueblo. Hagámoslo más interesante. San Miguel. Santo patrón de los soldados. Él cuida de mí desde Kasserine. Sussman, 3 veces en 10 segundos.
y es todo tuyo. No lo sé. Oh, siempre puedes rajarte. Yo apuesto por Sussman. Bien. Me apunto. No puedo mirar. Cuenta mi señal. Sigo con mi historia. Mis chicos y yo entramos en una partida de póker organizada por el equipo de fútbol. Ideamos un sistema para señalarme las manos de todos. La cara que puso el quarterback cuando me llevé todo el bote. ¿Listo? Eso por intentar estafar a un estafador. Ahora. Te acaba engañando. Ayer no podía pelear hasta con dos hombres. No saludes a un judío, decía mamá. Anoche no dijo eso. Y tenía intolerancia para seis. ¿Quién necesita un estúpido colgante? Al parecer tú. Me agenciaré algo mejor. Un buen trofeo, ya verás. Mucha suerte. Oh, la reunión es a las 6, llegamos tarde. Todo controlado, Daniels. No te preocupes. La reunión está a punto de empezar. ¿Qué hacéis? También está el sargento Pearson. Es un trozo de pan. Te crees especial, ¿eh? Los alemanes se comerán tu almuerzo. ¿El almuerzo no, sargento? Está bien seguro. Ten cuidado, Sussman. ¡Conmigo! Es obvio que estoy en racha, así que... pase lo que pase, no te separes. Primero Normandía. Después el ring. Son nuestros, Daniels. Ok, no sé si ahora hay cinemática. Sí. Junto a nuestros aliados, emprendemos una operación trascendental. Establecer una cabeza de playa en Normandía y rechazar la ofensiva alemana que lleva sembrando 4 años el terror en Europa. Somos lo que separa al mundo de la oscuridad. Esto es mucho más que la oportunidad de nuestras vidas para ser héroes. Si vencemos, ese triunfo se grabará a fuego en las mentes de un mundo agradecido durante incontables generaciones. Os hablo de la gloria. Auténtica gloria. El coronel Davis es un gran orador. Su charla me recordó a la que nos dio el entrenador Johnson antes del partido de Acción de Gracias contra Austin. Seguro que recuerdas que perdimos por 42 puntos. El teniente Turner siempre está pendiente de Pearson. No le quita ojo de encima. Si Pearson se descontrola, nos afecta a todos. Desde que era capaz de sostener un fusil, siempre quise ser como tú, Paul. Siempre ha sido difícil estar a tu altura. Pero sin duda voy a intentarlo. Es ahora o nunca. Qué bonito. La foto de la tía. Ojalá estuviera en casa con ella. Espera que lleguemos a París. Eso parece muy lejano. ¡Ojo! ¡No os quedéis en la orilla! ¡Hay que avanzar! La cabeza baja y no os amontonéis. Si seguís el entrenamiento saldréis de esta. Es un honor dirigiros hacia la batalla. Cuando sea, donde sea. Vale, el día de... ¡Por ellos, muchachos! El día de lo pusieron porque no sabían... Las playas han sido arrasadas, ¿no? Pareces asustado, soldado. ¡No, señor! Pues deberías estarlo. Voy a poner pause porque me estoy agobiando, que no puedo hablar. Vale, lo primero, Roosevelt, que es el primero que habló. Creo recordar que era... corregirme en los comentarios si comento alguna locura, en plan, si digo alguna estupidez. Pero Roosevelt era el presidente de los Estados Unidos en aquel tiempo... Y el día D lo pusieron porque no... Le dijeron a todos los soldados que era el día D. E incluso también pusieron la hora de... Con letras porque... Para que los espías no les espiaran. Obviamente que eso es lo que hacen los espías. Y bueno, pues pusieron eso para no decir el día exacto del ataque y cogerlos por sorpresa. Pero como estamos aquí viendo, no los cogieron por mucha sorpresa. También decir que estaban los bandos, los aliados, que entre ellos estaba Estados Unidos. No recuerdo los demás, así que no me voy a meter... Están también los N, que no se puede decir porque YouTube, si no, bueno. Los N, que ya todos sabéis quiénes son, los alemanes.
Y la Unión Soviética, que bueno, que también estaba por ahí. Entonces, están los tres bandos. No sé si la Unión Soviética estaba con los aliados, pero bueno, eso ya... Vale. Daniel, ¿juegos? Claro. Proyectil, a tomar por culo, cacho. ¡Cuidado! ¡Al suelo! ¡500 metros! ¡Tenemos que abortar! ¡No! ¡La misión sigue! ¡Y tú nos llevarás! ¡Vamos a la deriva! ¡No veo puntos de referencia! ¡Ya has oído al teniente! ¡Pisa! ¡Cuidado! ¡Aguantad! ¡Maldita sea! ¡200 metros! ¡20 segundos! ¡Mismo plan! ¡Llegar al rompeolas! ¡Copelson James, llevad el Bangalore a esa alambrada! ¡Rápido! ¡Preparaos todos! ¡Allá vamos! ¡Bajad la rampa! ¡No hay cobertura! ¡Era una orden, maldita sea! ¡Bajadla! Vale, aquí vemos como... Un momento. ¡Agacha la cabeza y sigue avanzando! ¡Daniel, conmigo! Dios, el agua llena de sangre. Vale, aquí vemos como la infantería ha destruido por completo a toda la... La infantería. ¡Coge el Bangalore y ve al rompeolas! ¡Hay que despejar una ruta hasta los búnkeres! ¡Daniels! ¡Te entrenaron para esto! ¡Ahora coge ese explosivo! Vale, tenemos una misión de coger un explosivo. ¡Dios! ¡Puedes hacerlo! ¡Sí, señor! Vale, venga, genial, genial, atacamos, atacamos, venga. ¡Oh, Dios! Al final, como ya habéis visto... Dios, Dios, vamos a cubrirnos ahí. ¡Ahí, al tanque, al tanque, al tanque! ¡Muévete! Al final, pues, no fue mucha sorpresa y tener en cuenta, creo recordar que hasta que las dos o tres primeras oleadas de estos soldados, de los soldados estadounidenses, murieron todos. O sea, hasta más oleadas después no llegaron a avanzar un poco en la playa porque les cogieron por sorpresa. La verdad no sé cómo fue. En plan, no sé cómo les llegaron a sorprender en la playa, pero bueno. Al rompeolas, pero eso ¿dónde está? Vale, nos lo han marcado. Dios. Recargamos y ahora avanzamos a... Joder, 26 metros. Vamos, vamos, vamos. ¿Veis? O sea, es que es muy complicado. Pues imaginaos todo. Vale. ¡Daniel! ¡Usa el explosivo! ¡Yo te cubro! Después de entrar, avanzad hacia los búnkeres. ¡Ya casi estamos! ¡Tira! ¡Tira! ¡A cubierto! ¡Vamos! ¡Armas listas! ¡A por ellos, a por ellos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, venga, de una, chavales! ¡Vamos, vamos! ¡Hostia! ¡Ah, que ese es un alemán! Cúrete, cúrete. Hostia, estamos aquí en la shit. ¿Vale? Estás herido, estás herido. ¿Cómo me curo? Aquí recuerdo, vale, estáis viendo abajo a la izquierda la barrita de vida. Que creo recordar. Toma, he matado uno. Toma, he matado otro, qué puntería, ¿no? Cuando sale en blanco, para los que no hayan jugado con los Duty nunca, los que salen en blanco es cuando le haces daño y rojo es que lo han matado.
Y también en este Call of Duty recuerdo que era, había una cosa súper novedosa, que es que abajo a la izquierda, como estáis viendo, está mi salud. Y pues no tengo, no tengo forma de curarme hasta que no me den un botiquín. En los otros Call of Duty pues simplemente esperas y ya pues se cura solo, pero aquí se ve que no. ¿Vale? Entramos. Necesito curarme, tío. Bueno, pues avanzamos aquí sin curarnos ni nada. ¡Esa herida tiene mala pinta! ¡Toma esto! Ah, mira, muchas gracias. ¡Gracias, amigo! Vamos a curarnos. De verdad. Vale, me va gustando, ¿eh? Me va gustando el juego. Vale, bien. Porrazo en la boca. ¡Allá vamos! Vale. Toma en la cabeza. Tiro una granada. Vale, ¿puedo pedir un botiquín? Ah, no, puedo usarlo. Están asomados. Vale, parece que ya no hay. Toma. Tampoco sé. Uy, es que me da miedo disparar porque no sé a quién, a qué bando estoy disparando, ¿sabes? Y no sé ni siquiera dónde ir. No podemos avanzar con eso. Disparándonos. Vale, tenemos que destruir la ametralladora. Ve, asciende por los riscos. Guau, guau, guau. Hay muchísima gente. Toma, granada. Tú. Ya verás que al final se nos complica, ¿eh? El primer capítulo. Vale. Elimina a los enemigos. No entiendo, vale. Zuzman, este hombre va conmigo, así que le tenemos que cubrir, supongo. O tenemos que ayudarle en la medida de lo posible, porque... Marcando la zona objetivo. ¡Dios! Tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir avanzando. No importa, no importa, cubrimos aquí. Dios mío de mi vida. Toma, bien merecido. Ametralladoras neutralizadas. Vale, han bombardeado. Vamos, vamos, venga, equipo. Nos apoyan aéreamente. Alemanes. A ver, que yo a los alemanes fuera del juego, en plan, me cambian y eso, ¿sabes? No es plan de ganarme enemigo. Vale, tenemos que ir allí. Ostras. Cubrimos. Vamos por aquí. Vale, si pudiera. ¡Oh! ¿Cómo me he metido por aquí? Vale, vamos a curarnos. Es que me da cosa curarme porque en verdad, bueno, no se tarda tanto, pero aún así es molestoso tener que estar curándose todo el tiempo. Pero es más realista, así que. ¿Alguien más? Dios. Era ese de ahí. ¿Se ha movido? Tú. Oh, que se asoma otra vez. Vale, he fallado el ladar, compañero. ¡Dios! Vale, tiramos granada. ¡Granada en camino! Perfecto. No. Porrazo. Jo. Vale, uso botiquín. ¿Y eso? ¿Qué? ¡Necesito ayuda! ¡Ay, mira! Le puedo pedir un botiquín, genial. Vale, es como el curandero, ¿sabes? Va conmigo ayudándome. Mira. Vale. Fuera. Uno menos. Todos fuera. ¡Ay, perdón! Le dar que no es. Venga, vamos, seguimos avanzando. Las ametralladoras acribillan la playa. Hay que eliminarlas. ¿Eh? ¿Estás bien? Gracias. Estoy hay que bien. Llegar a los búnkeres. Realiza acto heroico. Ah, una cosa, me acabo de acordar, no sé cómo. Pero este, como es el primer capítulo, que he entrado aquí muy a saco, me metí en el juego nada más empezar.
que vamos a pedir 10 likes, ¿vale? Para el siguiente capítulo. Si llegamos en la primera hora, pues obviamente no voy a subir el siguiente capítulo en una hora, pero sí que en un par de días sí lo subo. Así que voy a pedir, no siempre pido like en todos los capítulos, pero sí que cada 5 capítulos o así, pues sí que los pido. Así que eso. 10 capítulos para, o sea, 10 likes para el siguiente capítulo. Los voy a hacer como de media horita. Tampoco sé lo que dura la campaña. Uy, qué susto. Así que la ametralladora nos para. Vale, le tiramos una granada, ¡Hostia! Vale, granada de humo. ¡Humo va! ¡Humo va! Venga, espera. Ahora. Torreta neutralizada, no veo. ¿Qué pasa? Que cuando entramos ya nos gusta, ¿no? Los alemanes hecho. Toma, la cabeza. Nada. Vale. Tengo un botiquín. Vale, me he ponido ahí un poco. ¿Qué se ha lanzado? ¡No, ayuda! No me van a ayudar, tengo que... Vale, me he muerto, lo siento, vale, perdón. Vale, volvemos. Vale, bomba de humo. ¡Granada va! Vale, vamos a entrar con la pistola. Dios. Ahí hay mucha gente, granada. Al lado de las cajas. Feche. Uf, de verdad. Vale, a ese hombre le podemos pedir curaciones. ¡Ah, que ese es enemigo! Toma en la cabeza. Le dan todo el casco, tío. Oh. Vale. Entramos a por este. ¡Toma! Muerto, venga. Seguimos. Vamos, todo el mundo. O sea, está hecho en la guerra, bacho, ¿eh? Y aún solo estamos por las trincheras. Luego intuyo, me imagino que habrá misiones en las que sean como más abiertas. La artillería está machacando la playa. No resistiremos al siguiente asalto. Adelante, la artillería está machacando nuestros barcos. Sí, señor. Que había una granada en el suelo, oye. Te ha matado una granada, no me digas. Vale, pues eso, 10 likes, ¿vale? La artillería está machacando la playa. No resistiremos al siguiente asalto. Primo, avanzamos así. La artillería nos está masacrando. Sí, señor. Entramos con todo. ¿Vale? Por aquí no podremos entrar porque es un búnker, así que seguimos. Me gusta este Call of Duty, ¿eh? Lanza ya. Cómo lo han puesto finísimo. No tengo balas. ¿Alguien me puede dar? Voy a entrar. Cuidado. Vale. Toma. vale, de la pistola sí que tengo, así que. Pues coge el lanza. Voy a pillar el lanzallamas, lo siento, me da igual, botiquín. Tiramos de una. Siento, tío. No tengo balas de lo otro. El coco ha venido por ti. ¿Y tú? Muy intro, venga, saco. Vale, el problema es que... Espérate. Pero no tengo munición, tío. Que es lo único que quiero en esta... Hostia, es que entonces aquí nos vamos a quemar, ¿no? Ah, pues no. ¡Botiquín aquí! Vale, no tengo tampoco más balas aquí. Tengo 3 balas, tío. ¿En serio me lo estás contando? ¡Cuidado! ¡Oh, munición! Mira, si es que falta pedirlo, ¿sabes? Falta decir, por favor, ¿me puedes dar munición? ¡Ah, que han venido! A lo mejor si no la desperdiciara tanto. Me gusta el M1, es una buena arma, la verdad. Uf, se me están durmiendo hasta las piernas. He estado jugando tanto tiempo en la misma postura. Bueno, venga.
Qué mal suena eso, lo de postura. Pero bueno. Vamos de una. No, no le temo nada. Lo único a lo que le temo es a perder la misión. ¿Qué hace? ¡Joder! ¡Eh! ¡Mi amigo! Se ha muerto. F. Quiero ver F en el chat por el pobre hombre ese. Alguien, ¿verdad? Tú, nos cubrimos. Vale, vamos a usar un botiquín. Toma, ese ya le he dado. Vale, vamos. Nos asomamos por aquí. Al de allí del fondo. Hay otro más. Avanzando. Dense prisa. Styles, Ayelo, conmigo. Daniels despeja el último búnker con Sulzmann. Vale. Nos veremos en lo alto de la cantidad. Sulzmann es el de los botiquines. No dejéis que os maten. No te preocupes. Vale. De una. De dos. Vale, no había nadie. Vale, Sulzmann. Uno más. ¡Pan comido! Han comido, venga, vamos. ¡Ostras! Eso era una granada. Sí, nos replegamos. Vamos a aparecer por el otro lado, que así se la liamos y piensan que somos más. Esos son trucos psicológicos de la guerra. Toma, la cabeza. Que más yo que doy todas en la cabeza. Mira. Toma. Bueno, esa no, pero vamos. Que sí. Venga, voy vamos. ¡Vamos! ¡Avanzamos! ¡De una! ¡Vamos! ¡Oh! ¡La bayoneta! ¡Cuadrado! ¡Vamos! ¡No eres nadie! ¡Quítate, Utterbraten! Nada, nos lo ha quitado nuestro compañero, amigo fiel. ¡Dale! ¡Sulzmann! ¡Mierda! ¡Párale! ¿Qué hace? ¡Que nos mata! O sea, después de toda la batalla, ¿nos va a matar este hombre a cuchillo? No creo. Nuestro compañero, tío. Tenemos que salvarle. ¡No! ¡Oh! Ya hemos dejado de escuchar. Vale, volvemos. Hostia, por un momento digo, ya hemos perdido hasta aquí el primer capítulo, chicos. Venga, títulos finales, los créditos. Venga. No, venga, va. Le damos. Aquí era el círculo, es que me han cambiado de botón, tío. Toma, le damos con el casco. Dale. Que lo han apuñalado. 12 puntos. Ven aquí. Por Dios. No puedo andar. Sí puedes. Dios, sácame de aquí. Que tenía sueño, tío, no ese hombre. No te rindas. Vamos, venga, nos lo llevamos. Nos lo llevamos. ¿Para dónde nos lo llevamos? Exactamente. Bueno, no pasa nada. Nos lo llevamos. El caso es que nos lo estamos llevando. ¡Tenemos que llegar hasta ese punto! Vale, a donde los heridos, venga. Pero que lo estoy anunciando. ¡Munición! Vamos, lo arrastramos, seguimos. No sé cómo lo estoy cogiendo porque no me permite girar, pero intuyo que muy bien. Chío, lo llevo del cuello como si fuese aquí un perro por el collar, ¿sabes? Venga, vamos. ¡Hay que ponerse a cubierto! ¡Ay! ¡Uf! ¡Cuántos! ¡Demasiados! ¡Vamos! ¿Alguien más? ¡Todo despejado! ¡Vamos! ¡Vamos, venga! ¡Lo cogemos de ahí! ¡Chiaira! ¿Cómo lo cogemos? Vale. Me han herido. Cuidado, a ese hombre lo van a... Ah, no. Pensaba que eran alemanes. No te preocupes, que ya así estamos, no te mueras. ¡Aguanta! Joder, otra vez, sí, otra tanda. No paran. ¡Ah! ¡Esa cabeza, abajo! ¡Ay! ¡Les han dado! ¡Siguen llegando! ¡Munición! ¿Tú cómo me cubro? Menos mal. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Ha caído! ¡Vamos! ¡Seguimos! No puedo permitir que este hombre se muera, no lo puedo permitir, o sea, no podría. Vale, venga, vamos. ¡Hay que moverse! Una tanda más y me muero yo, También te lo digo que la vida la tengo un poco en la shit.
Jesucristo. Vámonos, vámonos, aquí, ya para adentro, ya casi estamos, venga. ¡Joder! ¡Podemos bajar aquí! Un último esfuerzo. El día de, tío, se puede titular ese vídeo perfectamente. La batalla que nos estamos siguiendo aquí, tío. ¡Te tengo! Vale, tranquilo. ¡Oh! Vamos, seguimos. ¡Cogerme de sangre! ¡Menos mal que se está muriendo de un tiro! ¡No dejes de hacer presión! Vale, venga, vamos. ¿Cómo lo estamos ayudando? ¡Aquí arriba, vamos, vamos! ¡Corre, vamos, vamos! No, hombre, uff, menos mal, tío. Me gusta porque en este juego los aliados forman un papel fundamental, en plan... Nos vamos ayudando entre nosotros. ¡Vamos, sigue! ¡Médico! ¡Por fin! ¡Por fin, dice! ¡Venga! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nada, pasa nada, inyéstaselo. Sí, aquí todo es gratis. Aguanta. Las chicas de París nos esperan. ¿De verdad? Sí, 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 de verdad. Claro que sí. Y si... me enseñas otra vez a tu chica. ¿Qué pesado ese hombre, tío? ¿Estás de coña? Da igual, no veo una mierda. Solo... quiero dormir un poco. ¿No? No, no, no. Sigue despierto. ¡Daniels! Sigue, estoy sí. Aquí. Vamos. ¿Por un momento? ¡Ayuda! Sí, sí, ya viene el médico. ¡Que alguien busque un puto médico! Por Dios, y la Virgen, ¿pero alguien puede venir a ayudar a este hombre? Uf, gracias. ¿Verdad, tío? ¡Lo tengo! ¡Vamos! Un momento, digo, aquí, yo qué sé, se va a morir rodeado de médicos, ¿sabes? Él se ocupará. Vale. Ven conmigo, Daniels. ¡Escuchen! ¡Hay un cañón GPF junto a la granja de la carretera! ¡Ajá! ¡Acribilla a la playa! Lo acribí. ¡Vámonos! Vale, ¡volveré a por ti! ¡Comprueba tu munición y tus granadas! Vale, no tengo nada de eso, de lo que ha mencionado. ¡En marcha! No tengo ni munición ni granada. Daniels. Ah, mira, este hombre me da munición. Señor, ando corto de balas. ¡Atención, Daniels! Vale. Genial, genial, ya tenemos aquí otro compañero. Que nos da... Ahora no nos podemos curar, ojo, cuidado. ¡Preparaos para el combate! Al llegar a la pobrecito, tío, el compañero ese. Moveos que rápido, casi se muere. Están sembrando la playa de misiles. Lo que ha dicho cuando... que dice, solo quiero dormir un poco. Cuando os estéis desangrando, no sé si alguien que esté viendo este vídeo se va a desangrar en algún momento, espero que no, pero... consejo de persona, normal, que no ha chuteado nada, pero bueno, yo doy consejo. Que si alguien pierde mucha sangre o lo que sea, no se puede dormir porque si no, pilla, ¿sabes? Entonces, es bueno saber eso siempre. Toma, como estoy arrasando. A ver. Movemos. No me digas, tío. Kartoffel cerca. Vale. Daniels, munición. Estamos en el cañón. Que no pase nadie. Vale, vale, bien, bien, bien. Me gusta cómo estamos avanzando. Estamos yendo de saco. Ah, tío, pero este hombre ha venido con todo, ¿eh? Es mi primera vez que juego a este videojuego, en plan al World War 2. Sí que es verdad que juego un poquito a los zombies, pero a lo que es persona contra persona nunca en mi vida, ¿eh? He jugado a otros Call of Duty, sí, ¿no? Pero eso, al World War 2 en mi vida. Así que de momento me estoy llevando muy buenas impresiones porque el juego es espectacular. Gráficamente, bien en cuanto a historia, me ha gustado que empieza así con el desembarco a Normandía. Que es una de las cosas más claves de toda la Segunda Guerra Mundial, en plan... Uno de los momentos que... Bueno, de la Segunda Guerra Mundial yo diría de la vida, en plan... Es una de las batallas más reconocidas, en plan, sí. ¿Y yo puedo dejar de morir un segundo, por favor, que quiero hablar? Gracias. ¿Verdad, eh? ¿No veas aquí la gente? ¡Kartoffel cerca! ¡Puede coger la munición, soldado! ¡Que no pase nadie! Vale. Ya, tío, por fin. ¡Atacan! ¡Aquí llegan! ¡Fuego! ¡Ay, qué chonto! ¿A dónde va? Perfecto. Alemanes. Che, no. Ese no. Ya le había apuntado hasta la cabeza, a ver, pero no, no es. Me muero, me muero. A ver. Movemos por aquí. Uf, ahí.
Tío, en serio, es que macho, que aquí los alemanes no paran de rushear, tío. Es que vienen a cuerpo, ¿sabes? No sé dónde se creen que están jugando, pero esto no es Mortal Kombat, ya te lo digo yo, que esto es Call of Duty. Ah, sí, que espérate. Ah, me voy a curar, con la tontería. Voy a poner aquí y me voy a empezar a curar como un desgraciado. Pero es que no tengo muchos botiquines y no, tampoco los quería gastar todos de una, pero es que no hay más. Vale. Eso aquí. Te la meto también. En plan, la bala. Tío, de verdad. Que haya que explicar este tipo de cosas, me parece. ¡Joder! ¿Son infinitos? Una pregunta. Vale. Usa la ametralladora, vale, ya entiendo. Chia, pues como hemos subido, ¿no? Como cuál. ¿Cuál de? ¡Buah! Aquí sí, aquí sí. Lol, lol. Si nos ponemos así, en teoría no nos pueden disparar porque, bueno. Por... Ah, yo es que así no puedo, tío. Pero esta gente, ¿cuántos son? ¡Ya vienen nuestros chicos! ¡Mirad cómo se dispersan! Ahora corren, ¿no? Conejito. Muy bien, chicos. Les hemos dado una buena. Las libres estás corriendo por el campo. Vale, desmontamos, desmontamos. ¡Despejado! Ay, que la ha cogido y me la ha llevado. ¡Vale! Ah, yo quiero mi M1 clásico de toda la vida. No me quiero llevar armas así. Quiero que disfrutéis de la campaña, aunque si se pone muy difícil eso. Quiero que disfrutéis de la campaña con su esencia, ¿sabes? Vale, la dinamita, venga. Plan con su esencia de llevar. ¡Cubierto! Uf. Las armas que tocaría. ¡Corre, corre, corre, corre! Como me he tirado, no lo ha tirado el juego, sino que me he tirado yo. Ha sido super. Nos vemos en el punto de reunión. Vale, vale. Wilson, quiero un informe de bajas. Vale, volvemos, volvemos. Hemos perdido a muchos. Pero tomamos la playa por un precio muy alto. ¿A quién habéis perdido? Daniels. Pensaba que lo había visto todo. ¿Se pondrá bien? Sí. Lo han vendado entero. Debí quedarme a bordo. Y lo dice ahora. Por lo de antes. Te debo una. Estamos en paz. Lo vamos viendo. ¿Hasta el fin? Hasta el final. Cabeza de playa asegurada. Acamparemos en los setos tras el acantilado. Bienvenido a la primera de infantería. Estás muy lejos de Texas, granjero. Ninguno estaba preparado para eso. Actuaste cuando debías. Gracias, señor. Yo... Todo irá bien. Gracias. Sí, señor. Claro que sí. Tenemos las manos manchadas de sangre. Es una expresión y también, pues, físicamente. Vale. Pues... lo vamos a ir dejando por aquí, chicos. No sé quién decidió que esta era la mejor forma de reconquistar Europa. Pero te garantizo una cosa. No estuvo en la playa con nosotros. Lo vamos a ir dejando por aquí. Y recuerdo, no hemos encontrado nada. Salvo... hemos cumplido un acto heroico, pero bueno. Lo vamos a ir dejando por aquí y eso. Espero que os haya gustado mucho, ha sido un poquito más largo, casi 40 minutos llevamos ya. Espero que le deis mucho apoyo, muchos likes, 10 para el siguiente capítulo. Y bueno, algo diferente que no solo trae en el canal yo las campañas de los Call of Duty en mi vida, soy una campaña de Call of Duty, pero bueno. De todo hay que tocar un poquito, oye, hay que probar a ver qué os gusta. Así que me voy a ir despidiendo por aquí ahora sí, después de 8 veces decirlo. Si he estado un poquito callado ha sido básicamente porque estoy ahí metido en la historia, concentrado en no morirme y pues eso. Vamos a hacer una misión por capítulo, así que no sé cuánto vaya a durar. Pero bueno, yo soy Efe, yo te quiero mucho. Adiós.
me parto de risa. ¿Oís eso, muchachos? ¡Viene hacia aquí! ¡Se aproximan Stukas!